Ver a tu ex con otra persona puede ser devastador. Puede ser aplastante la idea de que alguien que te importa está feliz con alguien más. Rezas todos los días para que algo catastrófico suceda y para que se rompa esa relación. Pero entonces sucede. 1. Pues voy a decirte algo que sabes, pero no quieres pensar. Tu relación terminó por una razón. No asumas que el fracaso de la nueva relación de tu ex significa que los problemas que causaron que los dos se separen simplemente van a desaparecer. Es más probable que su nueva relación tuviera problemas propios, y que el que se termine no tenga nada que ver contigo. Pero no te desanimes. Aún puedes recuperar su amor. Puedes apostarlo. Hay algunas cosas que debes considerar antes de hacer los movimientos para recuperar a tu ex. 2. Entiende dónde está la cabeza de tu ex después de su separación. Recuerda que los hombres procesan las rupturas de manera diferente a las mujeres. Para los hombres, sucede así. Etapa 1, liberación. Este tiempo se gasta disfrutando de su libertad. Etapa 2, duda. El estilo de vida de soltero pierde su brillo después de un tiempo. Etapa 3, depresión. Aquí es donde se da cuenta de que extraña estar con alguien y preocuparse por alguien. 3. Averigua dónde te encuentras tú en este momento. Ahora que has considerado dónde está la cabeza de tu ex en estos momentos, es importante que sepas dónde te encuentras tú también. ¿Sabes que el tiempo sin contacto es la parte más importante para recuperar a tu ex? Este tiempo les permite a ambos procesar sus sentimientos después de la ruptura, y te permite arreglar todo lo que necesitas solucionar antes de volver a una relación. 4. ¿Cómo puedes hacer que tu ex se dé cuenta de que te necesita? Simplemente debes estar allí. Esté allí en su vida, pero no le presiones para volver a estar juntos. Haz que se dé cuenta de que su vida es mejor contigo en ella. Lo bueno de usar el método de estar allí después de que él y esta nueva mujer se han separado es que está soltero. Entonces, ese es un obstáculo más del que no tienes que preocuparte. Solo ten cuidado de no convertirte en una muleta emocional. De lo contrario, solo te necesitará mientras no se siente bien, y te apartará una vez que se sienta mejor. Es posible que esta otra mujer fuera una relación de rebote, en cuyo caso tu ex debería ser más susceptible a estas tácticas. Mientras estás allí para tu ex, continúa trabajando en ti misma. 5. La clave para lograrlo. Envíale un mensaje de texto en un momento en que sabes que tu ex va a responder. Por ejemplo, después de que llega a casa del trabajo. Una vez que hayas elegido el momento perfecto, debes crear un buen contenido. En general, debes decirle algo que le dé curiosidad. Aquí hay unos ejemplos. Adivina con quién me encontré hoy. Nunca creerás lo que acabo de encontrar. La cosa más loca me acaba de pasar. Tú entiendes. El truco es asegurarte de que cualquier historia que se te haya ocurrido le interese a él, no a ti. Después de enviar el texto de contacto, sé paciente y espera a ver cómo responde. Déjame repetírtelo, sé paciente. Si te responde de una manera positiva, entonces participa brevemente y finaliza la conversación abruptamente en un punto alto. Terminar en un punto alto significa esperar hasta que la conversación tenga una buena respuesta, y luego darle una excusa para terminarla. Ejemplo. Me ha gustado hablar contigo, pero tengo planes para esta noche. Podemos volver a hablar pronto. Bueno, hacer esto le hará pensar en ti con cariño hasta que vuelvan a hablar. Si deseas ayudar a otras personas, comparte este vídeo en tu WhatsApp, además de en tus redes sociales, y no olvides suscribirte al canal. Ahora por favor escríbenos un comentario. Te mando un gran abrazo. No olvides también solicitar asesoría gratuita en el link de la descripción de este vídeo, donde dice haz clic aquí. Gracias.